Rafael Pérez Arroyo es musicólogo y compositor. Actualmente es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de música aplicada a las artes escénicas. Sin embargo, ha dedicado una gran parte de su vida profesional a la investigación de la música y la danza en la antigüedad. De esta pasión nace su trabajo sobre la música en la era de las pirámides, un minucioso estudio científico sobre la música, la iconografía y los instrumentos musicales que se materializó, por un lado, en un libro que nos descubre la importancia de la música en el antiguo Egipto y su interrelación con las ciencias y el pensamiento, y por el otro, en un disco que nos permite asomarnos a los sonidos de hace 4.000 años. Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Rafael, ¿podemos imaginarnos que estamos tú y yo en el antiguo Egipto hace 4.000 años escuchando unos sonidos como estos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Realmente es una música que sugiere una atmósfera profundamente meditativa, como era toda la música del antiguo Egipto, fundamentalmente lo que ha sobrevivido o la que hemos podido reconstruir parcialmente en esta propuesta que hemos hecho en esta grabación. Es una música que fundamentalmente estaba girando siempre en torno a los aspectos litúrgicos y rituales. Para esta investigación, que ha supuesto más de una década de trabajo, ¿cuáles son las claves, las puertas que os han abierto este camino tan fascinante? Bueno, primero la investigación sobre el terreno, la investigación sobre tanto los instrumentos que han sobrevivido en un estado perfecto de conservación, como también la iconografía, como los textos, como lo que ha sobrevivido en las liturgias coptas, las liturgias etíopes. Pero quizá la gran diferencia de este trabajo de investigación ha sido la reconstrucción de los instrumentos para poder trabajar desde la propia sonoridad y la propia, vamos a decir, música que hacen esos instrumentos, a partir también de las escalas que han sobrevivido en ellos y que hemos podido reconstruir también gracias a ese estado de conservación que tienen los instrumentos en Egipto. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos unas réplicas de algunos instrumentos, son del Museo del Cairo. Sí, ¿no? En concreto estos son réplicas de algunos instrumentos del Museo Egipcio del Cairo. En concreto, estas son unas tablillas de entrechoque, que son unos palillos que originalmente proceden de lo que era un canino de hipopótamo seccionado, que posteriormente se construye de madera y son de la primera dinastía. Las primeras dinastías y se utilizaban pues cogiendo esta pequeña forma que aprovecha la cabeza del animal para sujetarlas. De aquí, por cierto, después evolucionaron hacia las castañuelas, por tanto las castañuelas españolas, los palillos, como se llaman todavía en el sur de España, realmente pues provendrían ya de estos instrumentos que aparecen ya en el Nilo, en el año hacia el 3000 más o menos antes de Cristo, más o menos. Y este en concreto es una flauta oblicua en este caso, porque se llaman así, es una réplica exacta de un instrumento que está en el Museo Egipcio del Cairo. Estos instrumentos tienen la característica de, bueno, que es una embocadura oblicua. Yo no soy capaz de tocarlo, pero los que lo saben hacer lo hacen muy bien, y se tocaría de esta manera. Y la única característica especial también que lo diferencia de las flautas actuales es que los agujeros no se cubren con las yemas como se cubrirían con una travesía normal, sino que se cubren con las falanges. Entonces es muy parecido, muy similar al instrumento ney que se toca en el mundo del Próximo Oriente, pero en este caso son escalas distintas, escalas pentatónicas y escalas diferentes, y el instrumento en sí está construido de otra manera. Hemos hablado de la relación que habéis encontrado entre la música del antiguo Egipto y el pensamiento y las ciencias. ¿Cuál es esa relación? Hay muchísima relación, porque en la antigüedad las culturas están totalmente interrelacionadas, tanto la ciencia como la ordenación de los elementos, la ordenación de los sonidos, la propia construcción de la música, la propia construcción del texto, estaba todo interrelacionado. De hecho, el estudio de la fonética, el estudio de los acentos, era fundamental también para sobre ellos construir las métricas, construir los ritmos, construir la danza también, porque la danza estaba también totalmente interrelacionada con la música, era algo inseparable. Y de hecho, gran parte de los elementos que aparecen en los instrumentos están también relacionados con proporciones geométricas, con elementos que tengan que ver con su cosmología y con su manera de entender el mundo. Has dado profesionalmente ahora un salto de más de 4.000 años, porque estás trabajando con música contemporánea. ¿Qué puentes puedes establecer entre una música y otra? Bueno, hay muchísimos más puentes de los que puedan parecer. En principio, siempre no tenemos una bola de cristal, evidentemente, para ver cómo será la música del futuro,
pero sí la historia nos da muchísimas pautas y muchísimas claves para ver cómo se hacía la música en la antigüedad y qué elementos hay en común con lo que se hace actualmente. De hecho, las estructuras rítmicas, de la manera en que se construían, cómo se hacían con formas aditivas, es algo que el minimalismo, por ejemplo, de los años 70, de compositores como puedan ser Steve Reich o Arvo Pärt, etc., han empleado. Y con este descubrimiento lo que sí encontramos es que muchas fórmulas que se pensaban que eran increíblemente actuales ya se conocían y se utilizaban en la antigüedad. Entonces quizá esto puede ilustrarnos un poco también para ver campos y formas también de entender la música, no solo del presente, sino también del futuro.